Mireia es una pensadora. Mireia es una mujer que está llena de ideas siempre. Es una mujer que siempre está cuestionando el mundo que le rodea. Es una mujer que uno quisiera contagiarse de ella un poco. Mireia no es una persona normal. Es una persona extraordinaria. Mireia Cueto es en mi vida una persona que representa lo esencial de la vida, que representa la amistad en su sentido más puro y también la capacidad de soñar, de tener una utopía. Todo eso significa Mireia en mi vida. Mireia es el punto y aparte. Mireia es en su mundo, para el mundo. Se toma la Mireia como narradora, es una narradora increíble, ¿no? Muy influenciada por los sufís, pero una narradora que siempre, hasta contarte lo que le pasó en la calle ese día, te deja una reflexión, ¿no? Una enseñanza. A mí lo que más me gusta de Mireia es ella como persona. Porque siendo tan anarquista, tan iconoclasta, tan crítica de este mundo moderno, de este mundo lleno de porquerías en la televisión, de este mundo lleno de consumismo, ella es una de las pocas personas que yo conozco que lo vive en serio, en una austeridad. Yo sí la veo como santa a veces. Que parte de su coherencia es en lo político, es una mujer que nos ha enseñado que ante los sucesos de la humanidad y en nuestro país y todos los cambios que hay, siempre tiene una postura muy coherente, congruente con lo que piensa y hace y vive de acuerdo a eso. Y al momento cuando yo la vi, pues vi así una señora, así una buena persona. Desde el primer día que yo la vi, dije, no, esta señora es muy buena gente. Bueno, yo recuerdo mi niñez en general con mucho gusto. Y en general, la vida de México a mí me encantó. De mi infancia, muy disfrutada. Muy libre, sobre todo, yo sí defiendo la libertad. Y defiendo un cajón de este tamaño, que había en la casa, en un mueble, donde iba a dar todo lo que no sabía bien qué hacer, ¿no? Como decía mi papá, de varios y diversos. Iba a dar todo ahí, que el pedazo de lápiz, que el carrete, todo porque... Yo creo que de ahí saqué lo de titiritera tú, porque siempre, a mí se me ocurrió que vas en un carrito con un carrete y una liga para que corra. Y ya, encontraba yo la liga, encontraba el carrete, así, inventaba. Y ese cajón era como una especie de paraíso. Yo creo que los niños deben tener acceso a eso. Ya ese desorden, porque, a ver, niña, no muevas. Pues no, un desorden padre que te sirve para trabajar, ¿no? No puedes tener todo así, con el chip en él. No va. Tiene que haber desorden. Yo creo que Mireia ha sido una de las personas que siempre ha puesto por delante que los niños son inteligentes y que los niños necesitan ser tratados con respeto. Venía de la Merced, que vivíamos muy cerca allí en Mixcalco, y me traía los juguetitos mexicanos, el anafrito de madera y la canastita y la ta ta ta. Y yo, en la felicidad, justamente con esos juguetes.
y jugaba eternamente, estaba todo el tiempo jugando. Yo sola o con las amiguitas, ¿no? Con mi amiga Sofía, ya después, que hasta la fecha somos amigas. Ella tenía 9 años y yo 10. Qué bonito, ¿no? Cuando hay una amistad así larga, larga. Mis padres, ¿qué no hacían? Qué bárbaros. Mi papá, un gran escultor abstracto, pionero del arte abstracto, de hecho en Latinoamérica, y con una imaginación y una libertad maravillosa. A mí me encantaba verlo trabajar. Podía estar horas. Y mi madre también. Pues, también tuvo mucha inquietud en este sentido, porque hizo tapices maravillosos, inventados la técnica por ella, y hizo lacas, hizo grabados, pintura de caballete y títeres. Ella nunca ha concedido. Mireya jamás ha hecho un espectáculo, ha hecho una publicación, ha hecho un comentario en donde conceda algo que ella no cree. Mireya ha defendido desde su verdad, desde la verdad y desde la honestidad su postura de defensa del respeto, del derecho que los niños tienen a leer cosas inteligentes, a ver cosas inteligentes, a ser tratados con la dimensión que se requiere tratar a un ser humano, ¿no? Los niños son naturalmente libres, pero vienen los adultos y les aplastan las antenas. No, no puede ser eso. Entonces, para mí el concepto de la educación es ahora sí que la educación para la libertad, o la no educación. Y una señora, la mamá de un niñito, por cierto, muy problemático, porque ella era muy neurótica. Entonces, llego. Ay, pero ¿qué les enseñas a los? ¿Les vas a enseñar a pintar al óleo? Le dije, yo no sé pintar. Le dije, yo no les enseño nada. Les dije, no les enseño. Ah, pues entonces, ¿qué les enseño? ¿Sabes qué? Les enseño una sola cosa: libertad. Pues sí, porque iban los chicos, encontraban bolas de tiliche, se encontraban pegamentos, se encontraban botecitos, cochinadas, papeles de color. Y se les ocurrían cosas, y pues, ¿qué hacemos? Ah, pues esto. Y yo medio los empujaba tantito, pero nunca les decía haz esto ni haz lo otro. Ellos inventaban, ellos solos, ¿no? Los juguetes populares, precisamente, esta es la gran maravilla que tienen. Que hay toda una cultura popular detrás de cada juguetito. Están hechos a mano, están hechos con espíritu. Pero ya los juguetes hechos por millones en las máquinas ya pierden ese espíritu. Claro, representan la cultura maquinista, como le quieras llamar. Pero hay una gran diferencia entre un juguete de plástico hecho por millones a... Al juguetito popular, ¿verdad? Que tiene espíritu, simplemente. Pues es una cosa, es un objeto, es una cosa. Está hecha de tela, de papel, de lo que te dé la gana. Y entonces, todo está en que esa cosa de pronto está viva, ¿no? Mireya es una titiritera filósofa. Creo que es de las pocas que tiene esta característica. Tenía yo como 12 años o algo así. Pues, ya estaba yo embolitada ayudándole a mi mamá, que la peluja, que cósele aquí, que cósele allá. Y yo feliz, porque me gustaba mucho siempre hacer cosas. Ahí empecé con mi mamá. Como ella, al igual que otros muchos, han luchado por lograr espacios de cultura y que el títere sea reconocido en nuestro país. Mi casa es un tilichero absoluto.
está lleno de cochinadas, lleno de porquerías por acá, porque yo soy de las que, fíjate, tú estás riendo, voy en la calle y arriesgo de mi vida, de media calle, me agacho a recoger una rondana de esas que echan los camiones grandota. Terrible en esa rondana, ¿para qué me sirve? Y lo guardo, y un día me sirve, ya lo sé. Luego, oh, Pablo, oye, ¿no tienes tú una cosita que un rabito, así, un tornillito? Así? Sí, ahí búscalo, ahí. Y casi siempre, en medio del clichero se resuelve el problema. Verla trabajar, por ejemplo, en el taller hasta cualquier hora de la madrugada, llegar y escuchar cómo Mireya te explica cómo construyó este último títere, cómo descubrió este mecanismo, cómo encontró de un papel que llegó en un regalo el papel ideal para la textura de la piel de un determinado personaje. Está en un poema de León Felipe. No conociendo los oficios, haremos con respeto, le dijo Hamlet al sepulturero mientras cantaba enterrando a los muertos. Y ahí está la explicación. Y cuando ya conoce el oficio, pues ya se pierde el respeto, justamente ya. Esto se vuelve una rutina, ¿no? Yo así lo interpreto. Pero como el oficio, verdaderamente, en el sentido profundo, nunca se posee. Y siempre se está aprendiendo, y siempre está uno quizás volviendo a empezar. Entonces, cuando hay respeto. Tiene que ver con la sorpresa, digamos, también. No, yo creo que con el concepto del oficio. Decir, bueno, yo ya soy, no sé, por decir, plomero. Ya no tengo nada que aprender. Allí está lo malo. Yo soy plomero, pero todavía me falta ver cómo puedo soldar el aluminio, o cómo esto, cómo aquello, o usar otro instrumento. No sé, porque esto no tiene límite, cualquier oficio que te pongas a ver. Y de los títeres, mucho menos, ¿no? Tú no puedes estar aplicando una experiencia de un títere a otro. Cada títere es una experiencia nueva, un problema diferente, lo tienes que resolver diferente, con diferentes materiales, te plantea pequeños y grandes problemas que surgen. Entonces, allí a fuerza le tienes que tener. Si tú coges una bola de unicel y te pones a pegarle naricitas y ta-ta-ta, y lo haces así, por serie, pues eso no sirve, ¿no? Es cuando no se hace con respeto. O sea, sí, ahí estoy, ahí, lijando, cosiendo, pintarlo, y así, ahí estamos. Ahí. Me gusta hacerlo. Me gusta hacerlo más de los títeres que la comida. El teatro guiñol, el tradicional, yo lo encuentro siempre muy surrealista, corre pero no tiene pies, ¿no? Cosas de esas. Y es muy, tiene un movimiento muy ágil, muy, muy nervioso puede ser, y muy chistoso, es muy fársico. Y para ciertos temas está perfecto, ¿no? Todo lo que hace Pablo, lo hace todo con los muñecos guiñol, y exactamente en la tónica que debe ser. El teatro de sombras, en cambio, es un espectáculo más frío, un poco en el sentido de la televisión, que te separa el público. La pantalla misma enfría el espectáculo. Pero a cambio de eso, el ámbito, el mundo, vamos a decir, se vuelve muy extra, muy poco natural. Yo lo encuentro muy propicio para la poesía y para el mito. Te remite
a otro orden de cosas, más todavía a lo que yo llamo el universo paralelo. Vuelve a tomar al títere en su relación con lo sagrado. Busca en los mitos permanentemente. Que depende mucho de la técnica de los títeres. Por ejemplo, un títere de varilla que tiene una gestualidad en las manos, por ejemplo, te admite un texto un poco más largo, porque hay una mayor gestualidad, mayor movimiento. La infantina con gran pena no dejaba de llorar. Guardias mandaba la reina al conde Olinos matar, al conde Olinos matar. A propósito de los títeres, estatuarios. ¿Por qué? Porque la imaginación completa la imagen que está sugerida. Entre menos elementos naturalistas le des, más tienes tú que recomponer el gesto, la gestualidad del muñeco. Ahí está el punto. Mirella es una persona que, mientras estás estableciendo la relación, sin darse cuenta ella ni tú, hay una relación de aprendizaje. No porque se ponga en maestra, pero naturalmente va diciendo tantas cosas que uno absorbe como esponja y que te quedan incorporadas ya a tu conocimiento y a tu manejo del títere. Que la televisión, el problema es visual. Es un espacio miserable, una pantalla, ¿no? Ahora ya las hacen más grandes. Pero el caso es que el ojo es un órgano muy... Bueno, es la inteligencia misma y la indagación. La vista indaga rápidamente y tiene una velocidad tremenda. Entonces, en un vistazo ya vio todo lo que hay en un pedacito así, que es la televisión. Y otra cosa, mariposa. Y actualmente, digamos, mi mamá pues sigue montando espectáculos, tiene 81 años, está a punto de cumplir 82 en febrero y acaba de formar un nuevo grupo y que es donde está trabajando con músicos. Y lo que es muy sorprendente, creo yo, es que siempre está dispuesta a probar cosas nuevas, a explorar otros aspectos y continuar con sus, digamos, con sus proyectos. O sea, no deja caer un proyecto, decimos, bueno, eso ya no funcionó, vamos a probar otra cosa, como que sí tiene esa constancia y esa necedad de seguir un proyecto hasta llevarlo a cabo. Entonces hay un acto del titiritero que se parece al de Dios. Pues sí, bueno, según el Génesis, yo no estaba ahí presente, pero pues nada, que Dios toma un pedazo de barro, modela, supongo que lo modela como un escultor, Adán, y luego sopló divino y ya está vivo, ¿no? Y luego pues, la pobre de Eva tuvo que salir de una costilla y pues, así le fue, ¿no? Malo. Ya, allí ya chafió. Porque ya no tiene como su propia persona, personalidad Eva, ¿no? Sino que ya es un apéndice o algo así. Está el ánima, el alma del animador, tiene que poder pasar a ese material. Y eso es todo. O pasa o no pasa, o pasa mal, o pasa bien. Yo tengo un culto a la amistad. Sí, a mí me parece que a mí los amigos siempre me han salvado. De mis peores
caídas en el pozo. Porque bueno, de la solidaridad de Mireya es otro tema que se pueden hablar muchísimas cosas. Yo cuando la conocí en esta casa siempre había huéspedes, los titiriteros que acababan de llegar de no sé dónde y que no tenían dónde vivir, la amiga que no tenía casa, siempre ayudando a los fregados, siempre apoyándonos a todos. Contar con el amigo, el poder ayudar al amigo, es decir, esa reciprocidad, esa participación en la vida de otro, en el mejor sentido de la palabra. Por ella he aprendido que también es importante comer, hablar con los amigos, viajar, conocer personas y disfrutar de las cosas. La amistad es algo que sí se cultiva, que si tú la dejas, la olvidas, pues ya se va diluyendo, se va perdiendo. Porque la sabiduría que ella tiene permite siempre darle su dimensión humana que permite el error, que permite la debilidad, que permite equivocarnos y rectificar, ¿no? No, yo, el amor, ya así visto a tanta distancia, pues mira, a mí sí me conforta pensar que sí viví el amor, con todo lo que lleva, conlleva, con, ahora sí que cursimente dicho, con lágrimas y risas. Pero vivir el amor es, no sé, es... No todo el mundo lo vive intensamente, verdaderamente, entregadamente, locamente, ¿no? Yo todos esos matices los he vivido, los viví con el amor. Y pues, es el paraíso. Siempre dispuesta a dar, a veces, aunque no te animes a pedirle, Mireya va a ofrecer exactamente lo que necesitas, ¿no? Bueno, siempre pensé algo en respecto a la eternidad del amor. Digo, el amor es eterno en otra dimensión. Eso, que puede ser en un minuto. Ya no digas tres meses, ¿no? Que es como lo eterno en una dimensión vertical. No a lo largo de, como que el corte hay que hacerlo distinto. Hay que hacerlo así. Y no así. Porque es una buena persona para encontrar otra persona así. No. Si hubiera que hacer una síntesis de lo que es el amor, es que el amor pone alas a los pies. Es el vuelo. Pues mira, está muy mal hecha. La compré de esas que prefabricadas, con madera de tercera, etcétera, etcétera. Tiene rendijas por todos lados y todo. Pero pues es mi casa, punto. Para mí San Jerónimo, aquí tuve aquí tuve a mis hijas, aquí, pues ahora sí que aquí fue mi vida, ¿no? No se puede hablar de ella, como te decía hace un rato, sin hablar de su casa y de Julia, ¿no? Uno pasa, yo siempre le he dicho que su jardín es el jardín del tiempo, ¿no? Donde uno lo atraviesa para llegar a esta especie de cabaña, de troje. ¿Será que que se parecen las cosas a sus dueños, ¿no? Es de mi tamaño, chiquita, Pablo casi no cabe. Y la troje lo mismo, está exacta para la entrada, porque yo entro, todo el mundo tiene que agachar ahora sí para entrar a la troje. Y es de madera, a mí me gusta mucho la madera.
y es artesanal también la casa. Conocer su casa, entrar en su jardín antes de conocerla a ella y antes de hablar con ella, fue otra experiencia. Me fue cautivando poco a poco su jardín, sus flores, su cabaña, porque prácticamente su casa es una cabaña. O sea, yo estuve viviendo aquí 15 años y ella le gusta mucho pues platicar y oye noticias, sale a su jardín así a caminar y ya estamos ahí platicando, mira aquí las florecitas, viste Julia, mira, ven a ver la florecita que está floreando, o una rosa que está floreando, y así. Muchísimas pláticas, muchísimos cafés en esta casa. En su vieja cafetera maravillosa que se atornillaba, donde hacía el mejor café del mundo, creo que ya no la tiene. Y pues horas y horas de pláticas, de aprendizaje. Y donde también hay una ruptura con el tiempo, porque te puedes quedar las horas charlando y ni te das cuenta, ¿no?, de todo el tiempo que transcurre. Es que me niego muy profundamente a tener nada que sea así pretencioso, porque eso, todos los muebles son de distintos naufragios que han venido a dar acá, que ya se fueron, y que mi sobrina, bueno, me jalo aquí el mueblecito y a ver si me sirve, y todo es así. Yo casi no he comprado nada, ¿no?, acá de muebles menos. Así es que todo ha sido un poco el azar y pues la vida misma, que es naufragios, muchos naufragios. Yo creo que todos los artistas remamos contra la corriente. Yo creo que ese es el caso, ¿no? Trabajar con ella es una vitamina, es un motor que no para. Pues, ¿qué es cuando vemos los titiriteros? Que tú sabes, ¿no?, que tienen un éxito económico bárbaro y que le dan gusto al público, al necio público, que muchos, como decía López, ¿Y qué? Salen unas cosas horribles y la gente ríe, y eso se considera un éxito, ¿no? Y sí se convierte en éxito económico. Pero no es tener un proyecto artístico y libre y de búsqueda, ¿no? Y de tomar riesgos. Son artistas que no toman riesgos. A mí siempre me ha importado mucho lo que piensa Mirella de lo que yo hago. Para mí es muy importante su opinión, porque pienso que ella ve las cosas más allá de lo que las podemos ver los seres humanos normales. Bueno, en eso sí, es muy vanidoso lo que digo. Yo estoy incluida en que, pues, que no hago concesiones para hacer reír a los niños y ta. No. Yo me tomo la molestia, como he dicho, de hacer un montaje, de meterme en camisa de once varas, pues básicamente por el mensaje. Por un lado, por el mensaje, que me parece importante, un mensaje siempre implícito, no obvio, y por el carácter artístico que tiene de creación plástica. Por ejemplo, en Matanzas, en la Plaza de los Poetas, ella se sentaba con los poetas a escribir y a leer poemas y nadie la encontraba. Todos los congresistas andábamos como locos buscando a Mirella, porque ya salía la guagua, porque teníamos que regresar al lugar del evento para comer,
Y ella decía que no le importaba comer porque ella no iba a volver a estar con esos poetas y tenía que sentarse con ellos a intercambiar sueños. Muchas veces no hay estímulo. Cuando te dicen, pues yo le ofrezco 2,000 pesos por sueño, le digo, no. Es como 2,000 pesos, ¿qué le pasa? ¿Cuánto cree que cuesta un montaje? Somos 5. ¿No? No, pues nomás eso hay, bueno, pues lo siento mucho. Ya, contraten unos perritos y ya. Es lo que les digo. Pues sí. Otra de las cosas que me encantan de Mirella es que no pierde la esperanza. Año con año, desde 1994, firma Año de la Esperanza. Año de la Esperanza. Y esa es Mirella. Esa con su manita, que quiere decir hermana, ese Año de la Esperanza, porque es una mujer que siempre tiene esperanza en el hombre, en la humanidad, en la cultura. Ella algún día dijo, yo creo que somos las últimas románticas, pero no habemos muchos, afortunadamente, que creemos que la cultura, que el teatro, la danza, la música puede salvar al hombre. Y Mirella es una de esas, y lo cree de veras, y en eso está, y en eso apuesta a la vida todos los días. He recibido becas, que también pues es de agradecerse, y es muy, muy bueno que estas becas existan. Pero digo, bueno, yo en realidad, desde el punto de vista de pues, mi historia, si tú quieres, mis padres y todo, pues yo he recibido más de lo que doy. El de veras, el que está... El campesino, el que está sobre todo entre más cerca de la tierra, es el más de veras. Porque la tierra te da toda la, pues toda la fuerza también. Y yo lo siento esto a través de Julia. Ese amor que tiene Julia a la tierra, a las plantitas. Yo soy igual, adoro todo eso. Entonces es el comprender el mundo a partir de la madre tierra. Eso es lo de veras. Lo demás puede ser fantasía, puede ser pues mucho de falsedad. Para mí la señora Mirella es mi segunda mamá, porque ella, como le vuelvo a repetir, me tuvo mucha paciencia. Tiene un sentido exacto de la realidad, de lo que debe ser, lo que no debe ser, con muy pocas palabras, maravilloso. Yo cuando Julia empieza a hablar, dice, pues como dicen en mi pueblo, yo pelo la oreja. No, luego nos sentamos a tomar café y ella le gusta, pone pon una canción, o sea, un compact o un cassette de los pajaritos. Ahí estamos oyendo lo de los pajaritos. Entonces, pues como dicen en mi pueblo, dice Julia, vino el viento y se lo llevó. Y todo en ella es así, simple, clarísimo. Y ejemplar, ¿no? Luego le digo, yo la acompaño, vamos a tal. No, no me hagas inútil, mijita. Déjame solita, no me hagas inútil. Tiene un orden mental, que por eso le envidio. Yo siempre, nunca sé dónde está nadie. Ya no, Julia es mi computadora, por eso no quiero usar esto. Oye, Julia, ¿que dónde está esto? Oye, ¿que cuándo? ¿Que te acuerdas? Todo. Y eso es orden mental, y eso es admirable. Muy sensible, con mucho sentido del humor. Siempre estamos riendo de algo, de alguien. El Quijote es la pura maravilla, ¿no? Es el puro universo paralelo, para que veas. Con esa fantasía, con ese tomar las cosas por el lado de la imaginación, tomarlas como verídicas. Y claro, echarse todos los golpes del mundo encima, ¿no? Pero es maravilloso por la propuesta de Quijote. Nada menos ni nada más
que implantar el bien en el mundo. Muchas cosas he aprendido de Mireya. Desde lo que eran los cuentos sufis, desde quién era Nasruddin, desde volver a recitar el Conde Olinos, miles de cuestiones del Quijote, que aunque uno lo hubiera leído, después de platicar con Mireya te daban muchísimas ganas de volverlo a leer, de volver a apreciar, ¿no? Más que nunca ahora hace falta el Quijote, con todos sus descalabros, con todas sus locuras, ¿no? Esa maravillosa locura de Don Quijote. Ya no se puede ser tan cuerdo como los tipos estos del Banco Mundial. No se puede. Creo que Mireya hizo una total identificación con Don Quijote, ¿no? Con Dulcinea. Porque ella creo que es un Quijote, ¿no? En su vida y para todos nosotros, ¿no? Pues el propio Quijote es una utopía permanente. Y así le fue y se burló todo el mundo de él. Se burlaron, se cansaron, ¿no? Mueve a risa la utopía. Ay, tú, con tus molinos de viento, ¿no? Ay, sí. Más bien se burlan, ¿no? Pero a mí qué, si hace falta inventar la utopía de todo a todo, que no hay ni siquiera base, pues hay que inventarla. Esta es nuestra posibilidad de futuro, de vida. De decir no, de decir a otra cosa, de volver a empezar, de volver a replantear, de volver a imaginar. Una de las primeras cosas con las que me sentí muy, muy identificada con Mireya es por su pasión por Cervantes. Y bueno, yo comparto esa locura. No Cervantes, para mí la mía es Don Quijote. Y yo creo que también para Mireya, Don Quijote y Sancho. Porque la utopía debe empezar por uno mismo. Como te decía antes, ¿no? El maravilloso texto de Sancho Panza que le dice a Don Quijote cuando llega vencido a su casa y todo derrengado y súper vencido, pero que acepta su vencimiento. Y entonces le dice Sancho, sí, es verdad que usted está vencido, pero es vencedor de sí mismo. Esa es la utopía. La imagen que más me despierta Mireya a través de uno de sus textos es una Mireya internándose en su laberinto para enfrentar el Minotauro e ir descifrando el camino, caminando, y a lo mejor su hilito está hecho de estambre que encontró de un pasador que se sacó del pelo y lo abrió y seguramente lo ató, de un clip que desarma, no sé, pero seguramente va al encuentro del Minotauro con todos esos elementos que va encontrando por el camino y que recicla. Yo llegué a una sola conclusión, llegué con muchos problemas, muchas revolturas en la cabeza, que dije, bueno, uno no puede cambiar al otro. Dice, no, lo que pasa es que fulano tiene que dejar de ser así y fulana tiene que cambiar porque no me gusta como es. No es por ahí. Dice, uno, ¿qué es lo único que puede uno cambiar realmente como conducta? O sea, uno mismo. ¿Y qué es uno mismo? Pues es lo que tienes en tu mano. En tu mano estás tú mismo y ya. Y por ahí empiezas. Y ya, si cambiándote tú logras indirectamente un cambio a tu alrededor, y entonces algo habrá sucedido. Mm.
Pues la vejez está tan cerca de la muerte, que ese es su problema. No es el mío, es el problema del... Y bueno, la vejez... Yo nunca voy a ser el panegírico de la vejez, ¿eh? No soy Séneca. No. Yo nunca leí el libro de Séneca, ni lo voy a leer. Que la vejez, que quién sabe qué, que la sabiduría, que la que lo pone por las nubes, me han contado. ¿Te acuerdas de esa canción que dice "Solo le pido a Dios"? Yo dije en esa ocasión, y ahorita lo vuelvo a decir, yo sí, solo le pido a Dios que si yo llego a los 80 años, pues ojalá yo pudiera ser como Mireya. Es una esperanza de vida madura, de vejez. El deterioro, por uno feo. Yo he sido retratos míos, tenía 18 años, caray, ¿cómo no me quedé así? No. Pues sí, es feo, pues. La vejez es fea. Muy poca gente dice, ay, qué viejita tan bonita. ¿Sabes quién es? La gente del campo. Las viejitas del campo. Esas sí, yo las he visto bonitas. Entonces, Mireya era como una niña más entre el público, que se reía carcajadas, que disfrutaba enormemente cada una de las escenas que aparecían en ese espectáculo. Yo creo que uno va y viene por todas las edades. A mí alguien me dijo, de las gentes que me hacen homenajes, que yo tengo todas las edades. Y en cierto modo es cierto. Porque cuando yo estoy allí con las plantitas que me encantan, así era yo a los 5 años. Que estoy con los títeres y haciendo cosas con las manos, así era yo a los 10 años. Y esa facilidad que tengo a veces para reírme igual, pues era así era yo a los 14 años, ¿no? Como que no se pierde la vida está allí, estuvo, está presente, ¿no? Es una continuidad, es un continuo. Que ha vivido mucho y que ha sabido encontrarle el placer a cada momento malo o bueno de su vida. Una ventaja tiene la vejez, contra todas las desventajas, que se gana en una clase de libertad que nunca se tuvo. Un desparpajo, en que ya no quiere uno quedar, da igual quedar bien o quedar mal. Y eso lo dice Simone de Beauvoir. Entonces dice uno lo que piensa, dice, yo digo unas groserías de tamaño, me encantan. Ya hay libertad, una libertad. Y yo siempre estuve dándole vueltas y vueltas al asunto de la libertad, y la libertad aquí, y la libertad allá. Y me encuentro en la vejez ya con la libertad, sí, me topo con ella. Tan enamorada de la vida como para seguir peleando por ella todos los días. Pero entonces lo malo es que adquiere una especie de seguridad. Que lo hace uno chocante, ¿no? Que yo te digo, que yo ya sé, que ya pasé por allí, que ya esa experiencia, ¿ves? Entonces se vuelve uno como impositivo. Porque a veces te lo dije, si yo te lo dije, yo me hice, y eso es lo chocante, ¿no? Que ese es el lado que a mí no me gusta, de la sabiduría, entre comillas, de los viejos. Que ya venimos de regreso, ya fuimos a la excursión, ya vimos todo, ya nada es nuevo. Va a estrenar y que tiene tantas ganas de vivir y de ayudar a los demás. La idea de la muerte, yo tuve un tiempo que sí la tuve muy presente, así como, pues ahora sí ya, ¿no? Por la edad. Entonces dije, bueno, era una época que yo me decía cada día, un día más, un día menos. Le doy gracias a Dios que le dé más vida, vivir más tiempo, porque yo la quiero mucho. Yo la quiero como si fuera mi mamá. Y sí, acepté la muerte, fíjate.
Y finalmente lo que hay que hacer, que creo que es lo que hay que hacer, que es lo que procede. No oponerse, como uno no se puede oponer a tener 5 años. Y le pido a Dios, que le pido mucho a Dios que viva así como ahorita tiene buena memoria, buena salud y es buena persona. Así como no hay libro malo, que eso dijo Cervantes, no hay experiencia mala. Porque finalmente todo va a desembocar en, pues en una madurez a la que le tuve mucho miedo. Bueno, yo respecto a los títeres, te empeñas, pienso que siempre hay posibilidades, que siempre hay más, que es un campo abierto, siempre abierto a la creación. Siempre, lo sigo pensando. A pesar de la tecnología de punta, todas las cosas nuevas que se usan, extraordinarias, se mueven solas, se mueven por computación y todas esas cosas, yo sigo, como me has oído decir muchas veces, creyendo en el muñequito con un hilito.